Acá nos encontramos ya en el cauce del río Santa. Mire, todo el agua contaminado, el agua ácida como baja. Y desemboca acá en el río Santa. Mire, acaba de contaminar todo lo que es el valle ya de acá de Recual. Pues el agua ácida. En días pasados, pobladores del distrito de Ticapampa denunciaban la contaminación del río Santa con efluentes mineros provenientes de la parte alta de una microcuenca donde habían minas cerradas. El director regional de Energía y Minas reveló que se hizo la inspección con los órganos competentes, comprobando que este hecho fue provocado por un minero artesanal con autorización suspendida para realizar operaciones mineras, por lo que se ha iniciado las medidas sancionadoras administrativas. Efectivamente, esto se propaló por las redes sociales el día sábado. Frente a esa atención, nosotros el día domingo hemos hecho un recorrido al río Santa, desde la mini central de Paria, con dirección al sur, hasta Recuay. Ahí evidenciamos, en el límite distrital de Recuay con Ticapampa, hay una quebrada que es afluente del río Santa. Y ahí evidenciamos que el color de las aguas es totalmente cargadas con óxido de hierro. Entonces, me comuniqué con la fiscal en materia de ambiental y hemos hacer el recorrido. Y efectivamente, hemos subido a la zona de Collaracra. En la zona de Collaracra tenemos pasivos muy antiguos. Y uno de los pasivos muy antiguos se conoce como la zona del Gran Socavón. En esa zona del Gran Socavón le hemos ubicado a un minero en vía de formalización, haciendo sus trabajos de instalación. Entonces, se ha evidenciado que de ahí han salido las aguas con presencia de óxido de hierro y algo de material pues de mina, ¿no? Ahora, ese minero estaba en proceso de formalización, o sea, está bajo el régimen del REINFO. Hay una, justamente, y este es importante, cuando se ha hecho la revisión documentaria, está en calidad de suspendido. Claro, en calidad de suspendido no puede ser actividad minera, o sea, sacar mineral, o sea, pues instalaciones. Pero como el área técnica ya está haciendo las evaluaciones, indica, ¿no?, que el punto donde se le ha ubicado no corresponde al punto de inscripción. Por lo tanto, ya se va a aplicar el procedimiento correcto, que debe ser el procedimiento de exclusión del terreno. El daño ambiental ocasionado por estos efluentes mineros están siendo evaluados por la Fiscalía Especializada para luego proceder a la denuncia correspondiente, indicó. Desde el punto de vista ya de daño, ya la Fiscalía es el que actúa, porque tiene que calificar el tipo de daño. El ANA también estuvo presente para que identifique cuánto se ha alterado el río Santa. Ha hecho la evaluación desde Collaracra y ha llegado al río Santa para ver cuánto ha sido la cuantificación del daño. Entonces, ya viene en materia de investigación y es la fiscalía quien persigue el delito. ¿Y qué dice este minero artesanal? A ver, lo que indica que él está haciendo instalaciones, está haciendo movimiento y se ha venido el agua. Es un motivo de investigación, Javier. Nosotros como DREN hemos llegado al lugar. Hemos enviado un equipo técnico para que haga la revisión exhaustiva. Uno, la parte técnica minera y dos, la parte ambiental. Efectivamente hay daño. Quien cuantifica el daño efectivamente y el delito ya es la Fiscalía en materia ambiental. Por la DREN, nosotros estamos haciendo todo el marco administrativo correcto para hacer lo que necesita un REINFO en ese lugar.